El CONADIS, en cumplimiento con el Decreto Legislativo número 1468, ha implementado una plataforma de atención virtual 24 horas para entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos esenciales y que requieran comunicarse con intérpretes en lengua de señas, con la finalidad de eliminar las barreras que dificultan o impiden la comunicación con personas con discapacidad auditiva o persona sorda. Por ejemplo, si trabajas realizando labores de salud, policial, orientación al ciudadano, programas sociales, inscripciones a trámites del Estado, entre otros, y necesitas atender a una persona con discapacidad auditiva o persona sorda y tienes dificultades para comunicarte, ¿qué debes hacer? Ingresa desde tu celular a nuestro portal web www.gob.pe/conadis. Dirígete a la parte inferior de la página, a la sección Campañas o Enlaces de Interés, y ubique la plataforma de atención virtual 24 horas. Se abrirá un breve formulario. Seleccione el tipo de entidad que representa, si es pública o privada. Escriba su RUC y razón social. A continuación, indique su DNI, sus nombres completos y apellidos paterno y materno. Haga clic en la declaración jurada y luego en ingresar. Rápidamente accederá al mini-site, lea las indicaciones, seleccione el turno del intérprete de acuerdo al horario de atención que se encuentra y presione en contactar al intérprete. De inmediato se abrirá directamente el chat en WhatsApp y presione el icono de cámara para iniciar la videollamada. Este servicio estará disponible las 24 horas del día durante toda la emergencia sanitaria de lunes a domingo y se realiza gracias al trabajo articulado entre el CONADIS y la Defensoría del Pueblo. Gobierno del Perú. El Perú primero.